Anoche nos encontramos con Yerbite, nos encontramos con Mr. Iguana. Y qué más, regreso una vez más a Guadalajara, Jalisco, y con una amiga o un amigo. La Yesca, por supuesto. La Yesca y la Yerbita. Válgame, qué buen trío. ¿Y qué más ahora, ponerse verde por ambos, de los dos que están iguales? Pues fue un placer trabajar con el señor Mr. Iguana y con la Yesca, que nada de salvó al chiquitín. Y vamos con todo. Mucho placer trabajar con el señor Mr. Iguana. A mí me gustó siempre venir a la Arena Roberto Paz. Mis inicios de cuando estaba luchando en Sinaloa, venía mucho a Guadalajara. Y pues me encanta venir, echarme una vuelta aquí en la Roberto, echarme una vuelta en la Jalisco, echarme una vuelta en todas partes. Y qué mejor que luchar con talento local que está sobresaliendo. Porque a pesar de tener fechas en todas partes, a mí me gusta luchar independiente, me gusta luchar con ellos, porque aprenden más cosas. Y no solamente eso, ellos también de uno aprenden otras tonterías, ¿verdad? Por decir otras palabras. Te preguntábamos hace un año, cuando estabas en la Arena Jalisco, que te gustaría estar en una empresa, y ahora nos vemos que estás pasando por diferentes empresas. Vemos a un Mr. Iguana con un gran talento que ha pasado por Nación Lucha Libre, por AAA, y lo que le falta, por lo que pasó también en Lucha Capital, y lo que le falta a este luchador, que es increíblemente y fenomenal. Todavía falta, ¿no? Porque es mi etapa de maduración ya adulta de luchador. El siguiente año va a estar muy verde. AAA más que nada, pero pues seguimos independientes, seguimos jalando en todas partes y seguimos jalando en todas las arenitas, la verdad. Cada vez que me vean, no pierdan de vista al reptil fino porque van a ponerse verdes. ¿Qué opinión sobre tus contrincantes, tus compañeros? Los buenos elementos, el señor Mr. Iguana, Ángel Aéreo, mi expuesto, Super Hierba, me acompañó Mr. Iguana. Aprendo más cosas con ellos, con los señores más grandes. Le dan la oportunidad de subir a esta lucha con Mr. Iguana. Y aquí estamos. Pues muchas gracias, felicidades por esta lucha. Y bienvenido una vez más a Guadalajara, Jalisco, que esta es tu casa y te recibirá como siempre. ¿Y qué le dices al público? Que esta noche te acompaña y que estamos a punto de terminar un año. Me encanta, la verdad. De hecho, voy a volver. 25 de diciembre volvemos a Roberto Paz. Si hicieron un reto, pues yo pedí de vengo de metiche. A ver qué onda. Pero me encanta venir acá a Guadalajara. Me encanta el público independiente porque es el público que exige, ¿verdad? No me malentiendan, todos los públicos exigen, pero el público de aquí exige bastante y qué decir que muchas estrellas de talento internacional aquí nacieron. Hace poquito me encontré en el aeropuerto a Ricochet de WWE y me contaba, México, Roberto Paz, y yo sí, esa arena es buena. Entonces, no hay que olvidar nuestros inicios, no hay que olvidar que aquí es donde nacen las estrellas. A los aficionados, ¿qué les dices para...? Pues, feliz Navidad, les dice amigo El Hierba. Y sigan siempre en su casa, Arena Roberto Paz. Siempre estará El Hierba con el señor Mr. Iguana y la Yesca. Gracias. Póngase verde.